pasar. ¿Cómo te fue a la universidad, hija? Mi mamá estaba con el decano y me dijo que vaya haciendo mi currículum para ir ingresando a las diferentes empresas. ¿Estas que te comenté el otro día, te acuerdas? Sí, claro. Ah, pero estaba como que, oh, estoy saturada últimamente, pero no sé. Hoy voy a empezar el gimnasio porque hace tiempo que no lo hacía, ¿no? Y creo que me va a ayudar a desestresarme. Tranquila, hija, tú puedes con todo. Sabes que estoy orgullosa de ti. Eres la mejor que me ha pasado. Sí, tú sabes que te quiero mucho y que eres el ejemplo de seguir a mi vida. Y que te quiero mucho, mamá. Gracias. Claro, te quiero tanto, hija. Ay, bueno, vamos a orar. Ve con la bendición de Dios. Igualmente, hija. Te espero. Tengo la tarde libre. Ay, chiquitita. Hola. Creo que me aburrí. Creo que me voy a ir. Nos vemos mañana. Ok. Chao. Chao. Ay, me olvidé decirte. Mañana hay una fiesta en mi casa. Te espero. No faltes, ne. Chao. Ya llegué, amor. Hola, hija. Ay, qué linda que estás. ¿Dónde estás, ella? A una fiesta de mi amiga hoy. La conocí en el gimnasio, ¿te acuerdas que te conté? ¿A qué no me contaste? Te veo mañana. No, ya es tarde, sí. Ya, mami, cuídate. Igual, cuídate. Felicidades. Hola, amiga, bien que viniste. Pasa, te presento a mis amigos. Gracias. Ella es Caro, te la presento. Espero que lleven su comida. ¿Hay comida aquí? ¿Quieren comer? ¿No te querés beber? ¿Todo bien? No sé si te gusta este vino. Oh, gracias, me va a encantar. ¿Y esa preciosura tan sola? Oye, chicos, ¿ya se presentaron? ¿No? Bueno, Caro, deseo, espero que se conozcan y se diviertan esta noche. Hola, mucho gusto, Caro. Diablo, encantado de conocerte, preciosa. Igualmente. Salud, preciosa. Vamos, Caro, te voy a llevar a tu casa. Ya estás súper mal, vamos. ¡Vamos! No, un ratito más. Pero ¿sabes qué? No te preocupes, yo la llevo a su casa. Es mi precioso hombre. Bueno, por favor, ¿y me ayudas? Por favor, tío, que llegue a su casa, por favor. No te preocupes, sal y salva, Iger. No te olvides esto. Claro. A su casa. A su casa. Hola. ¿Qué tal? Estoy con un dolor de cabeza, amiga. ¿Qué tal la pasaste? Ay, creo que no se va a volver a repetir esta noche, Dios. Qué horror, qué vergüenza con el chico ese. Creo que lo vomité. Pero sí, te digo que la pasaste súper bien. Además, yo estuve hablando con él y
creo que te va a invitar a salir. En serio, amiga, no te las puedo creer. Después de lo que pasó anoche, Dios. No, ahí se ve la cuando alguien está interesado en una muchacha. Le pareciste súper linda para que él me comente. Ay, amiga, bueno, a ver, veremos qué pasa, ¿no? Bueno, amiga, te dejo. Mis padres me están hablando. Adiós, un beso. Está bien, bye. Hola, ¿cómo estás? Hola, Diego, hola. Y, ay, lo siento, yo quería pedirte disculpas por ayer. Y me pasé, escuchaba todo. ¿Sabes? Te vi demasiado y creo que no te preocupes, hacer, ¿no? No te preocupes. Mira, para remediar las cosas, lo que tenés que hacer es invitarme un helado. Bueno, está bien, ¿te parece si vamos a la cafetería o a la vida? ¿Quieres? Me parece súper, me encanta. Vamos. Carito por lo de. ¿En serio? Te lo juro que sí. Claro, una y mil fotos, yo creo que eres preciosa. Pero ma, estoy muy decepcionada de vos. Pero ma, solo no fui a clase. No hay con qué te justifique. No, tu deber es que vayas todos los días a clase. Por estar con esas malas amistades y ese chico con el que salí, estás prohibidamente de salir. No me vas a volver a salir más, Carolina. Estoy muy decepcionada de vos. Vos no eres así. Está bien, ma. Lo siento. Así que nos vemos en la casa. En realidad, no sé qué te está pasando. Ya, ma. Adiós, Carolina. Bye. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, preciosura. ¿Y vos cómo estás? Ay, un poco depres, es que justo mi mamá me llamó por lo que he faltado algunos días a la U y no he hecho las actividades, entonces estoy un poco, bueno, estoy recastigada, la verdad. ¿En serio, amor? Pero es que yo quiero verte. Ay, es que estoy castigada. Me dijo, se acabaron tus saliditas, Caro. Y yo, bueno, está bien, tengo que hacerle caso. Es que no, amor, yo quiero verte ahorita. Rompe las reglas, porfa, queda así. Ay, no lo sé. Es que justo ahora me llamó para decirme eso. Pero yo te quiero ver, rompe las reglas. Dale, anímate. Bueno, está bien, pero solo por un rato, antes de que llegue mi mamá, ¿sí? Ya, mi amor, me subo a mi auto y llego. Espérame. Está bien. Bye. Bye. ¿Quieren ver algo súper chistoso, chicos? Llegó el día, aquí está lo que les prometí. A ver,
hicieron esto, fueron tan duras con ella, cuando solo cometió un error por conocer a malas amistades y a la persona equivocada. Me vas a hacer tanta falta.